Buenas, buenas, buenas tardes a todos y a todas las participantes que están ahí del otro lado. Estamos arrancando hoy la última clase en vivo de este ciclo que hemos llamado Potenciando Aulas Digitales. Bueno, la verdad que veo que se va sumando mucha gente. Quiero que me vayan poniendo ahí en el chat si me escuchan bien, si me pueden ver bien. Si la imagen sale clara o no sale clara. Mientras tanto, los voy a invitar a que se conecten. Ahí, a ver, buenas tardes a todos. Última clase. Bueno, y si se escucha bien. Bueno, lo vamos a invitar entonces a Francisco Frontalini, que anda por ahí, el profe Frontalini, y al profe Tranchet, que se prenda la cámara. ¿Cómo anda, Fran, querido? ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Hola, Lopi. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué hacés, Fran? Nada, hoy me estoy metiendo medio de colado acá en la clase, pero era solamente para saludarlos porque es el último día de la capacitación, así que quería estar presente para saludarlos a todos y felicitarlos por haber llegado hasta acá. Hola, Bueno, genial. Lopi. Hola, Hola, Fran. Fran. ¿Cómo les va? Hola a todos los que están del otro lado. ¿Cómo que vení, Fran, solamente por un ratito? ¿No la voy a la charla? No, no, che, estoy revisando acá y te tocaba a vos. Dice Fran. Pero escúchame, La yo gente tengo aquí. dice que vuelvo a Frontalini, que vuelvo a Frontalini. Me gustan las Mirá, clases de Frontalini, Frontalini yo más tengo. fachero. Loco, Siempre el mejor todo de lo Frontalini. halago tenés. Ya, tengo, acá tengo. Escrito, y está, lo tengo como, no sé si acá se ve, pero lo tengo tachado. Sí, chao. Está muy bien. Tachado, o sea que hoy la clase queda a cargo de Tranchet, pero bueno, acá no se trata de un docente, otro docente, la verdad que hemos circulado un camino muy lindo en este ciclo de Potenciando Aulas Digitales. Esperamos siempre que el contenido que les dimos y todo lo que se aportó haya sido de calidad y que les sirva a ustedes para volcarlo y ponerlo en práctica dentro de las aulas. La verdad que para nosotros ha sido un placer. Hoy somos tres los que nos vemos, siempre digo lo mismo, pero hay mucha gente trabajando por detrás que hace posible esto, cada uno desde el lugar que le corresponde. Así que bueno, ahí les cuento, chicos, que la gente está saludando. Volvió Tranchet, ponen algunos, o sea que volvió Tranchet, no, volvió Frontalini, Tranchet estaba, digamos. Lo que pasa es Venía. que al tener varios Franciscos, el nombre Francisco, es difícil, porque para mí, ya que estoy coordinando esto, que estoy haciendo la parte en vivo, el tener a Francisco Frontalini, Francisco Tranchet, para mí es el Fran y Tranchet es Tranchet, digamos, así los identifico yo. Y cuando no está el Frontalini, digamos, es Francisco Tranche. Pero bueno, les cuento que la gente se está conectando. Somos ya más de 500 personas conectadas. Ahí están saludando desde Calafate, están saludando, vayan poniéndonos de dónde nos están viendo, de dónde nos están siguiendo. Pero bueno, ahí están todos conectados y con ganas de arrancar. Este taller de formación, que es la última clase. Ya vamos a hacer la introducción y les vamos a contar un poco de qué se va a tratar hoy, pero creo que se van a llevar una linda sorpresa porque no son clases convencionales estas, así que está lindo. Le había pedido a Frontalini que traiga la guitarra, pero me dejó afuera con la guitarra Tranches. Vos trajiste el ukelele. Frontalini no trajo la guitarra hoy. Fallé, fallé, no, no, no. Si querés la sacamos ahí, pero vamos a hacer medio, vamos a pasar vergüenza. No, 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 no me preparé para eso. Bueno, Dejame con el ahí. Classroom, dejame con Zoom, no, no me hagas tocar la guitarra. Bueno, mira, te cuento. Hay gente de Los Reartes, de Villa Parque América, de Cosquín, gente que viene que nos está viendo desde La Plata, Buenos Aires, desde Córdoba Capital, desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, esto tiene la virtualidad. Traspasar las fronteras, tanto desde las provincias como de las ciudades. Y también del país, porque siempre nos mira gente. Si hay alguno del otro lado que no sea argentino, que esté viendo desde otro país, o que sea argentino esté en otro país, también cuéntenos, porque hemos tenido gente de Bolivia, gente de México, nos estuvieron mirando. Así que bueno, la verdad que muy,
muy contentos por esto. Ahí veo que están poniendo unas caritas con lágrimas, no se vayan, no nos iremos, siempre vamos a estar presentes. Quédense tranquilos que vamos a volver seguramente con más contenido renovado y cosas nuevas para ustedes. Bueno, si les parece, vamos a arrancar. Fran, ayúdame a dar esta introducción, no te me vayas todavía. Demos esta última introducción juntos, así le metemos esta impronta y vamos a ver si se ve. ¿Alcanza a ver la pantalla? Ahí sí, ahí arrancó. Perfecto, voy a ampliar. Bueno, hoy Fran, a los dos Fran y a todos los que están del otro lado, les cuento que vamos a hacer la última clase de este encuentro potenciando aulas digitales. Esperemos que haya servido para realmente potenciar esta aula, que no sé si culpa o gracias a la pandemia. Estamos metidos dentro de este vuelo mágico que es Internet y que podemos llegar a los alumnos y que no se ha cortado. En otros momentos, quizás si no teníamos la parte digital, no podríamos haber llegado a nuestros alumnos. Así que bueno, agradecer principalmente al gobierno de la provincia de Córdoba, a la Secretaría de Conectividad y al Ministerio de Coordinación, que fueron quienes hicieron posible y organizaron este curso. Y a la Secretaría de Extensión Universitaria de la UTN Facultad Regional Córdoba, a la cual los tres, tanto Frontalini como Tranchet como yo, formamos parte de esta secretaría, en la cual estamos en tareas diferentes, pero siempre trabajando en equipo y tratando de sumar para ir para adelante. Agradecerle a Irene Presti, que bueno, es la directora. Ahí en gobierno y que, bueno, estuvo al tanto y fue la que nos ayudó a coordinar todo esto y a que salgamos al aire a través del canal de conectividad. Bueno, Fran, contale qué fue este recorrido que hicimos en estas 6 clases que vimos, así vos lo ponés al tanto y qué vamos a ver hoy en esta última clase. Dale, Bueno, contale. digo, repasamos rápidamente, digo, vimos la primera clase, para los que están sumando por ahí también algún se sumo por primera vez, vimos videoconferencias. Después vimos el aula digital desde Google Classroom. Después le anexamos pizarras digitales, ahí vimos Miro, vimos Hydro, vimos Jamboard y algunas extensiones más. Luego Fran nos enseñó sobre calificaciones y archivos con Google Form, con Google Drive, cómo gestionar y algunos también sistemas de calificación dentro de Google Classroom. El martes pasado, potenciando el aula con herramientas de contenido para crear imágenes, ¿no? Para trabajar con otros contenidos, otros formatos y también algunos tips seguramente de dar clases. Y hoy me parece fundamental como para cerrar, por eso yo también estoy acá para tomar nota, esto de la organización de las clases, ¿no? ¿Qué hacer en el antes, cómo organizar, qué plataformas hay, qué hacemos en el durante también y en el después? Las clases online también tienen su gestión, no solamente pasan lo que está pasando en esta hora de clase, sino hay gestiones del antes, hay técnica también en el durante y el después. Y está bueno compartirle algunos aprendizajes que hemos tenido y conocimientos que hemos adquirido en esta época y también desde antes, pero acercarles un poco a eso y eso es la idea. Y eso es la idea de esta clase. Espero no haber spoileado tanto, Frank. Vamos por eso. O haber Bueno, spoileado. qué buena frase el espogleo. Yo soy nuevo en esos términos. De todas formas, estoy con Google ahí buscando y ya estoy al tanto de todos los nuevos términos cibernéticos que Tal nos cual, por ahí. ayudan a movernos. Spoilear, para los que no conocen, es como adelantar algo de una película, de una serie. Es como quemar. Es cuando antes te mataban el final, digamos, cuando te contaban el final de la Más o menos. película. Más o Y que menos. vos dijiste, che, viste qué buena que está tal peli. Yo me acuerdo, perdón que me voy a ir un poco, a mí me mataron el final de Sexto Sentido, o sea, me spoilearon el final de Sexto Sentido. Y chao, ya está, ya fue un antes y un después en mi vida de eso. Así que bueno, seguimos. Este curso va a tener certificado de asistencia, lo va a emitir la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. ¿Qué necesitamos para que
podamos obtener el certificado de asistencia? Bueno, primero está el inscrito al evento, que ya está cerrado la inscripción, o sea que los que se van sumando hoy no van a poder tener el certificado, pero pueden disfrutar de esta charla del día de hoy y de todas las anteriores porque están cargadas en el canal de conectividad. Hay que responder las 6 encuestas que se envían por mail a la gente que está inscripta, pero también están cargadas en los comentarios, perdón, en la descripción del video siempre las encuestas. O sea, por cada video que ven van a tener una encuesta que hay que completarlas todas para aquellos que quieren tener el certificado. Bueno, como dije, el canal de conectividad tiene, pueden verlo de manera sincrónica los videos y están subidos todos a la plataforma de YouTube del canal de conectividad Córdoba. Unas recomendaciones, Fran, para que le des a la gente. Bueno, lo vamos a escuchar a Fran por 1 hora y media más o menos, y después háganle preguntas, aprovechenlo y mátenlo a preguntas, mátenlo, última clase. Que no me escuche, pero mátenlo a preguntas, háganle preguntas difíciles que él sabe. En la facu es el profe preferido y siempre me gusta decirle que es eso, así que la presión para la última clase. El video después va a quedar inmediatamente disponible en el canal de conectividad, con lo cual pueden repasar este y pueden repasar también los videos anteriores. Y aprovechemos el espacio para la co-creación, esto que siempre decimos de compartir, de hacerles preguntas difíciles, así que aprovechen. Y el material que nos falta subir desde la clase 3 hasta la 6, mañana ya va a estar disponible en el link que está debajo de los videos. Va a estar vamos a completar los 6 PDF que faltan, así ya va a estar disponible para que ustedes también tengan ese material para repasar y sea para sus clases también. Y por supuesto, pretendemos que... Dale, Fran, dale, terminá. Y faltaba lo último, y como es una actividad de conectividad... Sigan las tareas de las actividades de conectividad, que hay mucho de inclusión digital trabajándose ahí y hay muchos programas muy interesantes para seguir. Así que en Instagram, en Twitter pueden seguir a Conectividad CBA para más formaciones y más información. Exactamente. Y aclararle a toda la gente que ayer, el martes, Tranchet dio una clase muy linda. Los PDF que van a estar subidos no van a tener muerte por PowerPoint, como les enseñó el compañero Tranchet. Así que están armaditos de una manera bastante coherente para que ustedes lo puedan ver, disfrutar y que les quede como material de consulta. Así que bueno, sin ir más y sin dar más vuelta, les cuento ya, antes que arranquemos la clase, que somos 870 personas más o menos conectadas del otro lado. Así que vamos a darle paso a Fran para que arranque esta fantástica clase el día de hoy. Es todo tuyo, Fran. Adelante. Bueno, nomás. Me despido de todos. Un abrazo grande, un placer haberlos acompañado. Gracias, Lopi, gracias, Fran, gracias, Conectividad. Y seguramente nos veremos en otros cursos más adelante. Así que, chau, chau. Sí, nos vemos. Si quieren seguirlo, síganlo en su red social como @FranFrontalini. Y el mail es franfrontalini@gmail.com. Cualquier cosa, después vamos a dar los datos. Chao, Fran. No te vayas, chavito, no te vayas. Todo tuyo. Chao, chao. Me gustó porque vino de saco hoy a la última clase. Le dio el tinte formal. Pero bueno, nos vemos. Bueno, buenas tardes, gracias Fran por haberte pasado, gracias a todos los que están ahí del otro lado. Lopi, te voy a pedir acá los permisos para compartir pantalla, hoy estamos en la última clase del curso de conectividad, con un tema que un poco es organización de la clase, y vamos a ver, yo después, mientras estaba armando la clase de hoy, le di un par de vueltas de tuerca, esperemos que les guste, que lo disfruten. Estoy acá probando. Pero bueno, la idea, porque un poco ya vimos el martes cómo organizar el día a día. Entonces, ¿qué pasa si queremos hacer un poco más, ¿no? ¿Qué pasa si más que una clase queremos dar un taller, queremos dar un workshop, queremos salir de nuestra institución educativa, ¿no? Y hasta les diría emprender un poco más. Así que de todas esas cositas vamos a hablar un poco hoy, vamos a ver varias herramientas que nos pueden ayudar. Así que bueno, a los que no me conocen, pero bueno, ya estamos en el último encuentro, así que ya
la mayoría debe conocerme. Mi nombre es Francisco Tranchet, soy ingeniero industrial de la UTN. Hace 5 años que trabajo con una consultora. En esta consultora lo que hacemos es mucha innovación, transformación digital. Veníamos un poco molestando a los líderes, a los emprendedores con esto de adaptarse a las nuevas tecnologías. Y bueno, la pandemia ha acelerado e incrementado eso. También me dedico a la docencia, hace unos 4 años que soy docente en la UTN, en varias cátedras, muchas las he compartido con Lopi y con Fran Frontalini. Y bueno, cualquier cosa, cualquiera de los temas que ustedes crean que yo los pueda ayudar en algo, para seguir conversando tenemos ahí mi mail, ftranchet@dynamic.com.ar, y también en redes sociales me suelen encontrar con el @ftranchet, cualquier cosa me manden un mensajito por ahí, voy a estar encantado de saber de ustedes, y obviamente lo voy a responderlo a la mayor brevedad posible. Si quieren escucharme o leerme sobre otros temas, pueden leerme en el blog que tengo, que es Crecimiento y Cambio, o también tengo un podcast, que es como esta radio digital, que la encuentran en Spotify, y se llama Fruta, y ahí sobre todo hablo de negocios. Pero bueno, vamos un poco a lo de hoy, ¿no? Lo de hoy, que esto de organizar una clase, yo quería ir un poco más allá y un poco también conectarlo con las clases que yo doy en la Facu. Y digo, no sé si por ahí ustedes se dieron cuenta o lo notaron, pero este curso les dio las herramientas para emprender. Y ahí ustedes estarán diciendo, emprender, ¿no? Pero eso no es tener una idea súper innovadora, creativa, tal vez hay que tener mucho dinero para emprender, o hay que hacer algo completamente nuevo, o no sé, o hay que buscar inversionistas, o es muy complejo y no, es imposible, yo doy clase, me gustó siempre dar clase, ¿cómo que emprender? ¿De qué me están hablando? Bueno, miren, no me crean a mí, no me crean absolutamente nada. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver la evidencia que hay allá afuera. Fíjense, acá la tenemos a Marie Kondo, ¿no? Marie Kondo es una japonesa que escribió 5 libros y tiene una serie en Netflix, y ella te enseña a ordenar tu casa, y sobre todo es conocida por sus métodos para doblar la ropa. Así es una persona muy conocida que ha ganado mucha fama y fortuna, y lo hizo enseñándote a ordenar tu casa y la ropa. Por acá lo tenemos a Julio Alberto Ríos Gallego, más conocido como Julio Profe. Julio Profe es un colombiano que da clases por YouTube de matemáticas, ¿no? No de tal vez una materia comprensible y linda y que todo el mundo tenga ganas de sumarse, no es que tiene un canal tal vez gracioso, divertido, entretenido, da clases de matemáticas por YouTube y tiene 4 millones de seguidores en el canal, en su canal de YouTube, en Julio Profe, y de hecho en Colombia, después de Shakira, él es el segundo con más seguidores dentro de YouTube. Claramente, y acá un poco lo que les comentaba en la clase del martes, ¿no? Seguramente él da clases entretenidas y da información más entretenimiento, este infotainment, que hace que la gente se enganche, porque si no, ¿cómo va a ser para tener 4 millones de seguidores en YouTube y vivir de eso, porque él vive de eso, dando clases de matemática? Bueno, lo ha logrado, o sea, es un ejemplo a seguir. Y también tenemos un ejemplo más local, que es Paulina Cocina. Paulina Cocina es una argentina que enseña a cocinar por YouTube. Y uno diría, pero ya hay un montón de programas en la televisión, ya hay un montón de gente dando vueltas haciendo eso. Bueno, pero ella lo hizo de una forma que conectó y tiene más de 1 millón de seguidores en YouTube, vive de esto, le va muy bien para las nuevas generaciones, es la Maru Botana de estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces, todas estas personas enseñaron cosas, ¿no? Que hasta ahí pueden ser muy simples, como doblar la ropa, o pueden ser las mismas clases de matemática que daban en un curso y de repente lo hicieron en digital. Entonces, ustedes, con todas las herramientas que han aprendido en este curso, pueden hacer lo mismo. Pero vamos un poco más allá, le doy un poco más de ideas. Por ejemplo, ustedes pueden armar un curso. No sé, me imagino que sos profe de economía del secundario. Y por ahí hablas sobre presupuestos y hablas sobre temas como manejar una base de datos o trabajar un Excel. Y digo, vos podrías tomar todo eso y decir, voy a hacer un curso de 4 clases de 2 horas que hable sobre economía personal. Y ayudás a la gente, ayudás a tu comunidad, ¿no? O ayudás a los que se quieren inscribir al curso,
en eso, en ser mejores en su economía personal, en manejar mejor sus finanzas. O, por ejemplo, podrían dar clases particulares, ¿no? Yo los otros días aparecí acá con el ukelele. Y la realidad es que me lo compré el ukelele el año pasado, hice un par de tutorías de tutoriales en YouTube y no me cerró del todo. Entonces me dije, este año voy a hacer clases presenciales. ¡Pum! Pandemia. No puedo ir a ningún lado a que nadie me enseñe a tomar clases de ukelele en persona. Pero a mí me encantaría, y de hecho voy a aprovechar a toda esta gran comunidad que tenemos, si alguno de los que está viendo esto da clase de ukelele, o conoce a alguien que las dé, que me escriba acá a mi mail o a mis redes sociales, @ftranchet, ahí por Instagram, porque yo estoy encantado, o voy a estar encantado, de poder tomar clases de ukelele vía Zoom, y que sean pagas, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema con pagar el mismo precio que fuesen presenciales. Porque probé con la alternativa de ver videos en YouTube y no me cerró del todo. Entonces, ¿por qué no dar clases particulares o dar clases de apoyo, ¿no? Muchas veces uno no entiende a su profe, entonces va a unas clases de apoyo, matemática, de física, de química, o de lengua, o de lo que fuera, o de inglés. Bueno, ustedes también podrían hacer, podrían tener como ese emprendimiento aparte, ¿no? Talleres. O sea, yo ayer estuve en un taller dictado por la Municipalidad de Villa del Dique sobre reciclaje, ¿no? Era un poco un mix entre reciclaje y hacer algunas técnicas medio artísticas ahí de pintura y demás, y la verdad que estuvo bárbaro. Y en este caso fue un taller gratuito brindado por la Municipalidad de Villa del Dique que crea valor a los demás. Porque digo, en todo esto, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje detrás? Ustedes pueden, con sus conocimientos hoy en día y con las herramientas de todo este curso, pueden dar talleres, pueden dar clases particulares, pueden armar cursos que o, por un lado, cobran por ello y pueden hacer un dinero extra, que no, nunca viene mal, pero si no, también lo pueden hacer por el placer de crearle valor a los otros y generar impacto, ¿no? Y dar cosas buenas a la sociedad y ayudar a los otros. O sea, cuando uno crea valor, de alguna manera ese valor le vuelve a uno. O sea, puede ser de forma monetaria, pero también puede ser en el cariño de la gente y en ayudar a otros a saber un poquito más y compartir ese conocimiento con los otros. Entonces, fíjense todas las posibilidades que tienen. Digo, en los talleres con Fran Frontalín estamos dando un taller de innovación que lo lanzamos el mes pasado y estamos pensando hacer uno todos los meses, y por ejemplo ese fue un taller pago, y conseguimos a unas 12 personas, y de hecho hasta nos dimos cuenta que ese era un número bastante ideal, entonces pensamos darle una continuidad. ¿Cómo podrían ustedes también armar un taller, o una clase, unas clases particulares, o ser disertantes? Ustedes también podrían ser disertantes en un webinar, esto podría llamarse clase / webinar, porque, o sea, un seminario web, un seminario concurre mucha gente, en formato web, se le conoce como webinar, y bueno, acá que somos más de 800 personas, podríamos tal vez estar más en este apartado de webinar, y ustedes podrían ser disertantes de algún webinar, como lo estoy diciendo yo en este momento, y bueno, y que eso sea también otro trabajo que ustedes consigan, o una forma de trabajar, una disciplina que ustedes hagan. Podrían ser youtubers, esto en definitiva después termina en YouTube, y un poco nos convertimos en youtuber, y les decimos cosas como hagan clic en la campanita, y suscríbanse al canal de conectividad, y no se olviden de darle me gusta al video si les gustó. Bueno, terminamos siendo youtubers, pero podrían hacer como hace Paulina Cocina, o como hace la persona esta que enseña matemáticas que les contaba recién. O si no, también hay otra forma, incluso diferente, de ver las cosas, que es, ustedes podrían explorar todas estas herramientas que hoy vamos a ver, y convertirse ustedes en organizadores de este tipo de eventos. O sea, ya no tanto en el rol de dar la clase, dar la charla, dar el webinar, sino más de organizarlo. Y así como hay organizadores de eventos, ustedes podrían ser organizadores de eventos web. Y de nuevo, podrían hacerlo de manera remunerada y convertir esto en una carrera, o podrían juntarse con su municipalidad o con alguna institución barrial, con algún club, y ayudar a ese club y crear valor no solo en esta época de pandemia, sino eventualmente cuando volvamos a una pseudo normalidad, esta nueva normalidad. Entonces, aprovechemos porque tenemos todas las herramientas para tener impacto y para ayudar a nuestras comunidades y para crear valor para los demás,
no es muy costoso, o sea, no solamente a nivel dinero, sino a nivel tiempo. O sea, hoy ya tienen prácticamente todas las habilidades, hoy cerramos las habilidades que necesitan. Y bueno, hay un gran etcétera, o sea, cada uno de ustedes, desde su conocimiento, de su realidad, desde lo que ustedes pueden aportar, pueden crear algo único que ni siquiera se me haya ocurrido a mí entre estas 6, 7 opciones que les acabo de dar, que realmente fue lo primero que se me vino a la mente. Entonces, fíjense todas las chances que tienen para hacer cosas. Así que, la pregunta es, ¿te animás? Sí, a vos te estoy preguntando, que estás del otro lado. No mires para atrás, no digas, yo, sí, vos, ¿te animás? ¿Te animás de crear valor, de aportar a la sociedad, de tener impacto, de transformar lo que te rodea, y hasta incluso tal vez de ganar un extra? Bueno, acompáñame a esta aventura que es emprender a través de la educación, a través de la docencia, a través de enseñarle a los demás lo que uno sabe, que a veces por ahí uno dice, no, pero esto todo el mundo lo sabe, y no es tan así. No es tan así, y es muy necesario las herramientas que seguro que vos tenés para aportar. Así que, vamos allá, vamos con la clase de hoy. ¿Cómo organizar una clase, un taller o un webinar? O alguna de estas otras, o sea, hay como etapas intermedias, ¿no? Entonces, yo decidí definir entre todo esto que vimos, entre esta multiplicidad de opciones, dije, vamos a definir 3 tipos de evento. Puede ser una clase que vos quieras hacer, una clase es más participantes entre 30 y 100 personas, la participación, o sea, cuál es el accionar que tienen estas personas, que eso va a estar muy relacionado con las plataformas que vos uses. Y bueno, es mixta, o sea, hay momentos en los que están de forma pasiva escuchando, pero hay momentos en los que están interviniendo, haciéndote preguntas, cuestionándote cosas, pidiéndote tal vez clases de consulta. Por esto es lo que más acostumbrados estamos hoy en día a la hora de, en nuestras instituciones educativas, o sea, yo en la facultad doy clase, doy distintas materias, y bueno, en alguna tengo 50 alumnos, en otra tengo 100 alumnos, y la participación es mixta, usamos Zoom y tal vez alguna otra herramienta. El tiempo de clase es de 2 a 3 horas generalmente. Y la periodicidad es alta. ¿Qué significa esto? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros sabemos que gestión emprendedora es una materia que se da todos los miércoles de 8 y 20 de la noche a 11 y 20 de la noche. Entonces todos los alumnos y docentes estamos de acuerdo que ese es el horario y ese es el día y nos juntamos todos los miércoles a esa hora, ¿no? Por ese periodo de tiempo. Entonces, hay una periodicidad clara. Ahora, entonces, eso podría ser un evento en formato clase, que es lo que más estamos acostumbrados a la mayoría de los que estamos acá. Ahora, podría ser que ustedes quieran hacer un taller. Un taller o un workshop es algo más dinámico y tal vez algo más puntual. Entonces, por ejemplo, yo les contaba este workshop de innovación que vamos con Fran Frontalini. Hemos visto que un máximo 15, 16 personas podemos manejarlo. O sea, el otro día estuvimos 12 y fue un número bastante bueno. Podríamos tener un par más, pero no mucho. Entonces, por ahí más acotado, porque fíjense en participación, la participación activa. O sea, este workshop de innovación que nosotros dimos fueron 3 días seguidos, 3 horas y media, y estaba la gente haciendo, haciendo y haciendo y haciendo. O sea, prácticamente no había contenido teórico, era muy mínimo y había actividades para que los otros realicen, y uno ver y tener feedback en directo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este taller que hice ayer sobre reciclaje y técnicas de manualidades, también era muy ver el proceso, ver cómo se hacía, un poco lo que nosotros hacemos a través de estos cursos, ¿no? Que le mostramos las herramientas, le contamos tal vez una parte teórica, y después vamos a una parte práctica, bueno, nos faltaría el feedback nomás para que sea 100% taller. En general un taller dura de 2 a 4 horas, y la periodicidad es baja, tal vez haces un taller por mes, ¿no? Y depende además, porque replicás el mismo taller todos los meses, entonces el que lo hizo se lleva el conocimiento, el certificado, lo que fuere, y ya está, o sea, ya hizo el taller. Después tenés que buscar y captar a nuevas personas. Y finalmente estaría un webinar. Un webinar podríamos hablar de más de 100 participantes, como lo que estamos haciendo ahora, porque esto es masivo. Incluso además esto después queda para que otras personas lo vean. Entonces por ahí a mí la semana que viene, o por ejemplo hoy o ayer, me llegaron mails de la clase que di el jueves pasado. Porque fue gente que lo vio luego, ¿no? Lo vio en forma asincrónica y no en tiempo real. La participación es más pasiva. O sea, yo sé que ahora en estos momentos ustedes están escribiendo en el chat un montón de cosas. En general, yo después leo el chat, lo reviso, y de ahí tomo cosas para mejorar. También para eso está el espacio de encuesta, que nos sirve mucho.
el tiempo suele ser de 1 a 2 horas, es más cortito, y la periodicidad puede ser baja, por ejemplo, en general es baja, ¿por qué? Porque nosotros acá hicimos 6 clases, y después de esto, y haremos otro tipo de clases, o otro programa diferente. Entonces, la periodicidad es baja porque es más único. Fueron estas 6 clases, quedó en YouTube para que después se vea, pero bueno, después si volvemos incluso el mismo equipo de gente, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, la periodicidad a eso lo llamé baja. Obviamente que mientras, si ustedes no quieren organizar o ser parte de alguno de estos eventos, si nos vamos moviendo desde las clases a los webinars, la complejidad va en aumento, como les puse acá. O sea, es cada vez más difícil porque empiezan a haber más personas involucradas, ¿no? A nivel disertante, no solo, o sea, a nivel disertante, a nivel los participantes que vienen y quieren ver el vivo y tiene que estar todo funcionando bien, por ejemplo, y tenemos que tener todas las herramientas adecuadas para hacerlo. Bueno, por suerte ustedes llegaron hasta esta 6ª clase y tienen la mayoría de las herramientas. Hoy le vamos a dar ese plus y ese extra. Así que, Lopi, te voy a preguntar si hasta acá venimos bien, si hay alguna consulta, si la gente está animada, si realmente tiene ganas de emprender. Esta es una clase diferente, o sea, esto es más para vamos, hagamos, emprendamos. Entonces, ¿cómo se vive ahí del otro lado? ¿Qué están diciendo en el chat? Bueno, la verdad que te están felicitando, están contentos, les gusta que la idea, o sea, los referentes que tiraste, muchos los conocían, así que bueno, están comentando cosas lindas, digamos, no puntualmente de emprender, si van a emprender o no, pero creo que esto abre una ventana y abre la posibilidad de saber que tienen el potencial, de que ellos tienen en su mano el potencial y que el conocimiento lo tienen que usar a favor de ellos siempre. Y lo más importante, y creo que vos lo transmitís muy bien, es que también hay que hacer lo que uno lo movilice y lo que uno le guste. Si uno hace lo que lo moviliza y le gusta, por ahí hoy encuentra un nuevo camino, encuentra una nueva modalidad, una nueva forma, y estas herramientas hay que ponerlas a favor de lo que a uno siempre le gusta y lo que uno quiere hacer. Así que bueno, la gente viene bien, es buena la propuesta, dice les gusta, están saludando. Nosotros somos súper agradecidos de todo lo que van poniendo en el chat, y nos encanta recibir esos mensajes tan lindos y alentadores. Así que bueno, vamos para adelante, Fran. Vos, cuando quieras, me frenás. Muchas gracias, Lopi. Bueno, gracias por los comentarios. Un poco la idea es esa, es invitarlos a la posibilidad. O sea, ustedes tienen todo el conocimiento y todas las herramientas para emprender y para hacer de ese espacio, digamos, de utilizar esas herramientas, ese conocimiento a su propio favor y, de nuevo, tener impacto y hasta generarse nuevos ingresos. Así que la posibilidad existe y por ahí nosotros hoy lo que queremos hacer es visibilizarla y cerrar un poco también con todas estas herramientas que van más allá, o sea, salir un poco más allá de la clase y de su institución. Nuevamente, sobre todo, tal vez uno tiene en mente un fin más social o está acostumbrado tal vez a eso de la facultad de Secretaría de Extensión, siempre buscamos en cómo la facultad puede ayudar a su comunidad que lo rodea, y nos parece que eso es algo súper válido y súper lindo. Digo, ustedes también se pueden acercar a sus municipios, se pueden acercar a sus clubes, se pueden acercar a sus centros vecinales, o incluso su propia institución educativa, tener este rol social que tan lindo es, porque, bueno, en definitiva uno vive en esa comunidad y si logra impactarla y logra mejorarla, eso se le devuelve, obviamente. Así que vamos allá entonces. ¿Qué tendríamos que hacer antes, durante y luego de crear alguno de estos tipos de eventos, ¿no? Como les digo, lo voy a dividir en estos 3 y voy a ir mencionando herramientas específicas para cada una y vamos a trabajar con algunas herramientas puntuales, por supuesto. Así, ¿qué deberíamos hacer antes, ¿no? Antes hay un trabajo previo, hay un trabajo de organización, hay un trabajo ahí de planificación, ¿no? Que puede llevarte todo el tiempo que vos le puedas dedicar, cómo puede ser lo más ágil y lo más rápido posible. Entonces, yo ahora te voy a ir dando distintas alternativas, porque a veces uno dice, bueno, voy a planificar este webinar, voy a planificar este taller o estas clases, y se encuentra con que hay que hacer una inmensidad de cosas, y eso a uno también lo paraliza.
y después uno termina haciendo nada o muy poco. Entonces, algunas cuestiones mínimas que más o menos uno tiene que tener en cuenta. Primero, preguntarse para uno, y para tenerlo presente, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿por qué yo quiero dictar esta clase? ¿O dictar este taller? ¿O hacer este webinar? O sea, ¿por qué quiero que esto exista? O sea, ¿es porque quiero beneficiar a la sociedad? ¿Creo que sea algo que me gustaría compartir con los otros? ¿Me quiero sentir beneficiado yo? ¿Quiero obtener tal vez incluso algún ingreso extra? Todo eso es válido y está todo bien, y está bueno que uno se lo plantee y que uno lo anote en algún lado y acepte cuál es la razón por la cual lo está haciendo, ¿no? Y la sepa, la tenga claro, tanto para uno como si uno está trabajando en un equipo. O sea, ¿por qué estamos todos en este equipo haciendo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿No? Bien, después de eso, ¿quiénes pueden ser los interesados en este taller, en este curso, en este webinar? O sea, si ustedes son un profe de ukelele, que espero que haya allá afuera alguno y que me escriba, por favor, así tomo clases, y uno tiene que pensar y decir, bueno, ¿quién está interesado en aprender ukelele? Por ahí es más los jóvenes. Entonces, ¿por qué? Porque esto te empieza a dar una idea de segmentar quién es la persona a la cual lo voy a dirigir. Porque en algún momento voy a tener que hacer alguna especie de marketing, voy a tener que mover mi taller, mi curso, mi webinar. Entonces, ¿a quién va dirigido? Bueno, por ahí sí lo muevo por Nueva Córdoba, que es un lugar más de jóvenes y de estudiantes, que es muy probable que tengan un ukelele, voy a tener más impacto que si me voy tal vez a otra zona más residencial y con gente grande que por ahí quiera aprender a tocar la guitarra o otro instrumento musical, por ejemplo, ¿no? Lo mismo, o sea, cualquier otro curso, voy a hacer un curso de inglés. Bueno, también puedo dirigirlo a jóvenes, voy a tener que dirigirlo, porque tal vez un curso de inglés lo puedo dirigir a jóvenes o a personas de cualquier edad, pero ¿cómo va a ser mi comunicación? O sea, ¿cómo voy a escribir el flyer, ¿no? El flyer es este folleto que uno emite de forma online. Bueno, le tengo que dar una lógica en función de los participantes que yo quiero. Entonces ahí uno tiene que buscarle la vuelta a la comunicación. Este webinar, por ejemplo, el propósito, ¿cuál fue? Y llegar con herramientas digitales a la mayor cantidad de docentes que pudiésemos llegar. Ese era el propósito, y ahí un poco en el propósito también entendimos quién eran los interesados de los participantes. Por eso también después, y nosotros lo sabemos, cuando vemos la respuesta, lo esperamos, digamos, a las encuestas, sabemos que hay gente de nivel inicial, primario, secundario, terciario, universitario, de materias más sociales, otras materias más, tal vez, relaciones más analíticas, más matemáticas, y por ahí algunas herramientas que le sirven más a uno y otras herramientas que no le sirven tanto a otros. Entonces sabemos que nos vamos a encontrar con esta disyuntiva, porque bueno, nosotros tratamos de ser lo más amplios posibles. Después, y esto también está bueno para tenerlo presente, y lo vamos a ver después del webinar, digamos, en la etapa del después, uno empieza a analizar todas esas respuestas de los cuestionarios y empieza a centrar un poco más el público. O sea, nosotros el martes dimos una charla con múltiples herramientas. Entonces yo toqué algunas más con profundidad y otras más rápidamente. Y vimos que había muchos interesados en esas otras. Así, bueno, posiblemente en las próximas semanas haya una serie de capacitaciones puntualmente para esas otras. Pero nosotros no podemos saberlo de antemano eso. Entonces, por eso también se da este juego. A veces cuando uno no sabe cuál es su público, hace algo y trata de llegar a la mayor cantidad de gente. Pero bueno, en este caso igual tampoco quisimos llegar a la mayor cantidad de gente. No dijimos, esto es para todo el mundo. Dijimos, esto es para capacitadores, para docentes, para profesores. O sea, tratamos de llevarle las herramientas a ellos. Entonces, dentro de todo, segmentamos. O sea, siempre uno le busca algún participante. Entonces, tengan presente eso. ¿Quién es el que se puede beneficiar con mi curso, con mi webinar, con mi taller? Bien, ¿cuál es la escala que va a tener? Porque no es lo mismo hacer un taller para 10 personas que hacer un webinar para más de 1000 personas y que además quede en YouTube y que esto después siga teniendo reproducciones. Dentro de todas estas clases que estamos teniendo hay videos con más de 8000 y más de 10000 reproducciones. Entonces eso también va a tener un impacto de la escala y de la forma y de las plataformas que voy a utilizar. Entonces ténganlo presente, puede ser que lo pueda hacer con Google Meet, porque es para 8 personas, o con Zoom, porque es para 20, 30 personas, o puede ser que quieras hacer algún webinar como esta capacitación que estamos viendo,
que es para cientos y para miles de personas y que se está transmitiendo en tiempo real por YouTube. Y después, bueno, hay que definir una fecha y la mejor plataforma para, o sea, una vez que uno se responde estas tres primeras preguntas, uno ya define una fecha y define la mejor plataforma. A veces pasa, yo recién les contaba, les decía, che, uno se pone a plantearse este evento que va a hacer y siente que es mucho peso y mucho trabajo. Bueno, muchas veces se suele rápidamente lanzar, o sea, definir primero la fecha y el tema, y se lanza un flyer. Recuerden, flyer es este folleto digital que se transmite por redes sociales o por WhatsApp o por canales digitales. Entonces, hay algo que se llama save the date, que vendría a ser como salva la fecha, o mejor traducido, agenda la fecha, ¿no? Y está hecho a propósito, está hecho porque yo digo, bueno, voy a hacer un taller de acá un mes y quiero que ya se empiece a promocionar. Todavía no tengo todo definido. Sé que va a ser un taller, vamos a decir, un taller de filosofía, que va a durar 2 días y que van a venir 5 o 6 oradores internacionales interesantes a hablarnos sobre distintos aspectos de la filosofía. Todavía estoy armándolo, todavía estoy cerrando los acuerdos con estos filósofos disertantes, pero quiero que, no, que la gente se empiece a enterar de esto, que se empiece a mover. Entonces rápidamente yo defino una fecha y mando este flyer y después voy puliendo los otros detalles. Entonces, esa, por ejemplo, es una gran estrategia para uno no verse sobrepasado por todo, por todas las tareas, por tratar de hacer que sea todo perfecto y estar hasta el último detalle y no publicarlo, porque después tal vez publicás todo sobre la hora y no tenés tiempo para que se movilice y llegue a mucha gente la información de que vos hiciste tu curso, o tu taller, o tu webinar. Así que esa tenganlo presente como una estrategia. ¿Qué más hacemos antes del evento? Bueno, ¿qué otro material vas a necesitar? Por ejemplo, nosotros en este taller que vimos con Fran de innovación, necesitábamos Zoom y necesitábamos la herramienta Miro, tablero que hemos visto con Fran Frontalini, de Miro para trabajar de forma colaborativamente, y necesitábamos que los participantes sepan usarlo. Entonces les mandamos, los que se inscriban, les mandábamos un mail, les decíamos, van a trabajar sobre esta plataforma, fíjense este video que lo explica, hagan este jueguito. Entonces, necesitábamos algo. Si ustedes van a hacer, no sé, un taller de manualidades, ¿qué material necesitas para que la persona trabaje en esas horas de taller? Si tú vas a dar una clase de ukelele, bueno, el participante mínimo que tenga un ukelele, ¿no? Porque si no, va a ser muy teórico. Entonces, todas estas cosas que parecen, o sea, yo me río, me parece gracioso, voy a dar una clase de ukelele, claro, el otro tiene que tener un ukelele, pero por ahí el otro no lo sabe. Entonces está bueno tener eso presente y de alguna forma mencionarlo en estos flyers o en la comunicación que uno va haciendo. Incluso también qué cosas tienen que tener los disertantes. Por ahí los disertantes necesitan algo puntual que no tienen. O sea, yo voy a disertar en este webinar de conectividad y tenía que tener Zoom. Yo por ahí, si no sabía eso, y hasta que lo instalo, problemas técnicos, bueno, todo eso hay que tenerlo presente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los entregables? Si se va a entregar algo, ¿cuáles son? Nosotros, por ejemplo, le vamos a entregar una serie de PDFs, que ahora los estamos formateando, y ya para mañana van a tener los 6 PDFs ahí en el Drive, que siempre aparece compartido en el enlace debajo de la descripción de este video. Bueno, pero eso también lo pensamos de antemano, ¿verdad? ¿Cómo es la agenda de la jornada? ¿No? Tener, por ejemplo, en el webinar de conectividad, son 6 clases, que van desde las 4 de la tarde hasta las 5:45 y por el canal de conectividad de YouTube, y es martes, jueves, durante 3 semanas. Bueno, esa es la agenda de este webinar, pero ¿cómo es el suyo? O sea, son 3 días seguidos, una vez por semana, ¿tiene un tiempo, no tiene un tiempo? Por ejemplo, si ustedes dan clases, estas clases ficticias que yo les decía de economía personal. Bueno, todos los martes, de 6 de la tarde a 8 de la noche, durante 4 martes. Empieza el primer martes del mes que viene. Por ejemplo, bueno, eso que sea una agenda, si es más un webinar de todo un día, como suelen ser los seminarios, o charlas como onda charla TED. Bueno, también, ¿quiénes son los disertantes? ¿En qué horario? ¿Cuándo van a hacer los breaks? Si bien ya no hay un break donde uno ahí come un poco algo y hace networking, sino que es más digital ahora todo el mundo. Bueno, hay que tenernos planificado igualmente, ¿no?
¿qué va a pasar en esos breaks? ¿Se va a poner música? ¿No se va a poner música? ¿Se va a permitir un espacio de conversación? ¿Va a haber una web especial para que la gente haga networking de forma virtual? Bueno, todo eso hay que pensarlo, sobre todo en estos mega eventos que estamos queriendo realizar, pero ahora desde la virtualidad. Luego de eso, hay que hacer la inscripción. O sea, una vez que hicimos todo esto, podemos... A veces no es necesario tener todos estos pasos, como les decía, al 100%, sino al menos tener una idea. Y podemos empezar con la inscripción. O sea, ¿qué plataforma podemos utilizar para que sea fácilmente la inscripción a nuestro taller, a nuestro curso, a nuestro evento? Bueno, pueden hacer un formulario de Google directamente, como los que hemos estado viendo en la clase del jueves pasado que hacíamos exámenes. Bueno, pero con una, no ya con la lógica de examen, ya lo vamos a ver a eso, sino con una lógica de pone acá tus datos y bueno, y nosotros te vamos a contactar para decirte, no sé, cómo va a ser el pago o para definirte bien el día, pero básicamente puede haber un formulario para vos inscribirte y ser parte de esa charla, de ese curso, de ese webinar, pero también hay otra plataforma más potente que es Eventbrite, y es la que vamos a aprender a usar ahora mismo. Entonces voy a pasar a la parte más práctica del día de hoy, en donde, miren, fíjense, ustedes van a www.eventbrite.com.ar, o sea, Eventbrite, ¿no? Primero con B corta y después con B larga, eventbrite.com.ar, y ahí se crean una cuenta, ponen su mail y una contraseña y ya tienen una cuenta y ven algo como lo que están viendo en pantalla, ¿verdad? Y acá directamente, bueno, acá te muestra... En esta pantalla, otro tipo de eventos online que hay, que vos podés hacer y que vos te podés inscribir, pero también tenés acá arriba, a la derecha, más en el centro, digamos, tenés este botón que hay un más y que dice crear evento. Y te permite crear tu evento, tu curso, tu taller, tu webinar. Lo cual es lo que queremos hacer. Así que le damos clic ahí, y nos va a cargar la forma, ¿no? Nos va a ir dando una serie de pasos, digo, para que ustedes puedan ir cargando todos los detalles de su evento. Así que ahora vamos a hacer uno acá en vivo. Siempre te da, cuando uno hace por primera vez un evento, te da un paso a paso, ¿no? O sea que uno puede seguir ese paso a paso. Yo en este momento lo cancelé porque, bueno, ya he hecho algún que otro evento, he estado metiendo mano en la plataforma, pero bueno, ustedes se pueden guiar incluso por ese paso a paso que la verdad está bastante bueno. Fíjense, lo primero que te pide es el nombre del evento. Entonces acá podríamos ponerle taller de filosofía. Bien. Y acá uno tiene que escribir el tipo. ¿Qué tipo de evento? ¿Es un campamento, un viaje, un retiro, una carrera, o evento deportivo, una cena o gala, una clase, curso, taller, un concierto, una conferencia, una convención, encuentro, evento de networking, feria industrial, feria, festival o feria, fiesta o reunión social, otros, bueno, proyección, promoción o firma de autógrafos, o sea, hay un montón de opciones, en nuestro caso, clase, curso o taller, ¿verdad? Pero digo, ahí les mencioné que hay distintas categorías, pero para ser dulce la cantidad de categorías. Que también a ustedes le pueden dar una idea de todo lo que pueden hacer desde la digitalización ustedes mismos. Por otro lado, tenemos esta otra subcategoría dentro de este clases, cursos o talleres. Bueno, ¿a qué está relacionado? Este es un taller de filosofía. Tenemos actividades escolares, artes escénicas, ciencia y tecnología, cine y medios, coche, comunidad y cultura, deporte y salud, familia y educación, gastronomía, gobierno, moda, música, negocio y servicios profesionales. Bueno, yo voy a poner comunidad y cultura, podría ser, me parece que va por acá este taller de filosofía, porque bueno, va a estar relacionado con cómo está impactando, no sé, la sociedad, cómo podemos ver la pandemia y los avances tecnológicos y la virtualidad en la sociedad dentro de la filosofía. Podría ir de eso. Entonces, digo que es comunidad y cultura. Acá hay una subcategoría que ya, bueno, ya sería meterse muy, muy, muy adentro. ¿Esto por qué es? Mientras más filtro ustedes le den a Eventbrite también empieza a mostrar este taller, o este curso, o este webinar dentro de su plataforma. Entonces los usuarios de Eventbrite ven otros talleres y bueno, de acuerdo a si vos le pusiste más características, mejor es porque es más fácil encontrarte a través de la búsqueda de Eventbrite o de
la plataforma mencionarte a usuarios de Eventbrite y obviamente ibas a tener más participantes. En este caso, bueno, no lo veo necesario. Acá hay unos tags. Tags son también unas etiquetas. Sirve para que sea fácil estar dentro de las búsquedas de la plataforma. Entonces acá podríamos poner filosofía. Filosofía, taller, workshop. Workshop. No sé, Córdoba, tal vez. Si bien es cierto que esta es otra cosa muy interesante, la virtualidad. La virtualidad te permite conectarte con gente de todo el mundo. A este video lo está viendo gente de toda Latinoamérica, por ejemplo. O lo puede ver gente de toda Latinoamérica y gente que hable español o que más o menos entiende español también lo puede ver y también se puede beneficiar. Entonces, su curso también elimina las fronteras, solamente su localidad. Porque a veces uno tiene este miedo de decir, lo que yo sé lo sabe todo el mundo. Mira, allá afuera hay 8.000 millones de personas. Seguramente hay un par que esté interesado en eso, vos sabes. Así que anímate, serio, vamos con el curso. Empezá ahora, mientras yo hago esto, empezá a idear, agarrá una hojita y craneá, diagramá cómo podría ser, cómo te gustaría, al menos que sea, y después ves de tratar de llevarlo a la realidad. Bien, aquel organizador, el nombre de la empresa, si lo hace una empresa, si lo hace alguien, yo puse el nombre de mi consultora. Pero podría ser algún club, tu propia universidad, tu propia institución educativa, tu propia comunidad. Ubicación, evento online, porque está evento online, fecha y hora. Bueno, vamos acá, dice el 28 del 8, me gusta, y va a durar 2 días. Vamos a poner, para lo que sería este ejemplo, que dure 2 días. Hora de inicio, hora de finalización. Guardar y continuar. Bueno, y ya, muy rápidamente, han hecho la descripción general de su evento. Curso, taller, webinar. Ya está. Ya hicieron la información básica, como le llama acá Eventbrite. Y ahora empezamos con los detalles. ¿Se acuerdan la clase del martes? Que aprendimos a editar imágenes. ¿Se acuerdan que había una herramienta que yo les mencioné así al pasar para que después ustedes la exploren mucho más, que es Canva, que te da un montón de templates, ¿no? Un montón te pone, uno dice, quiero hacer una publicación para Facebook. Entonces ya te levanta el recuadro con el tamaño necesario para que sea una publicación para Facebook, para Instagram, ya incluso te da paleta de colores, imágenes, te ayuda, digamos, a la hora de hacer este tipo de presentaciones, hacer este tipo de, como les comentaba, de flyers, ¿no? Que es este folleto digital. Bueno, todo eso les va a servir, porque acá, cuando ustedes quieran crear el evento en Eventbrite, pueden subir imágenes, que queda muy lindo. Entonces está bueno que ustedes creen una imagen, o sea, tomen una imagen copada de estas que hemos visto en Pexel, por ejemplo, una fotografía de buena calidad, y la editen, la retoquen un poco, le pongan ahí una descripción de su evento, y la suban acá a la portada de Eventbrite. Entonces pueden conectar todas esas cosas. Bien, vamos con una breve descripción. Bueno, acá No voy a poner una descripción de momento para que no utilicemos el tiempo que tenemos solamente en la descripción. Acá está el tema de la imagen. Puedes poner una imagen para principal del evento. Yo voy a buscar acá una en mi compu. A ver, una que esté buena. Yo acá había bajado una especialmente para esto. Ahí está. Me encantó. Guardar. Un cartelito de neón que dice, haz algo excelente. O haz algo genial. Bien. Cargo la imagen, cargo la descripción, mientras más detallada mejor. A ver si se cargó. Bueno, denme unos segundos que se está cargando la imagen. Creo que si pongo guardar y continuar, se va a ir haciendo eso. Bien.
Página del evento en línea. Esta es una página que te crea, porque es un evento en línea, te crea Eventbrite. Entonces uno acá puede poner si es un seminario web o si es live stream, puede agarrar y ponerle todo un texto multimedia, puede agregar vínculos con otro tipo de recursos. Bueno, tenés distintas opciones. Eso es más, eso uno puede elegir completarlo o no. De hecho, esto es bastante nuevo por todo este tema de que ahora los eventos son la mayoría 100% online. Pero antes esto de hecho no estaba, tenés la posibilidad de saltarlo, así que yo por cuestiones prácticas lo salto. Y luego acá vamos a la parte de añadir entradas. Uno puede añadir todo el tipo de entradas que quieran, y fíjense que lo primero que uno puede elegir es si es una entrada paga, si es una entrada gratuita o si es una entrada de donación. Yo les voy a contar la entrada paga, que tienen que tener en cuenta algo, que es que esta plataforma te cobra a vos, digamos, un porcentaje de lo que vos esperás ganar. O sea, esa es la forma de existir de Eventbrite. Entonces, si vos elegís pago, acá le podés poner a la entrada un nombre, se puede llamar que yo entrada general o entrada paga, o como ustedes lo quieran llamar. Acá elegís la cantidad de entradas que querés poner, y fíjense que cuando vos le pones un precio, vamos a poner 1.000 pesos como para hacer un ejemplo, acá vos podés poner vista de detalle. Y ahí te calcula cuánto es, o sea, si vos querés ganar 1.000 pesos, bueno, ellos van a cobrar 1.084 pesos con 58 centavos. ¿Por qué? Porque ese es el extra, o sea, esos 84 pesos con 50 y pico de centavos es lo que se queda a Eventbrite. A vos te da 1.000. Si no, vos tenés la opción de asumir vos los costos. Entonces, poner un precio fijo y que lo que te cobre Eventbrite corra por cuenta tuya. Entonces, decís que la gente pague 1.000. Entonces, si vos elegís eso, Eventbrite te calcula y te dice, bueno, la gente va a pagar 1.000, pero a vos por cada entrada vendida te va a llegar 915 pesos con 42 centavos. Digamos, tenés las dos posibilidades. Elegir qué es lo que vos querés cobrar y después Eventbrite pone su monto, o al revés, ¿no? Elegir un precio fijo y Eventbrite te dice después cuánto te paga por cada entrada. Acá uno puede crear múltiples entradas, porque la idea es que por ahí vos tenés, qué sé yo, alguna oferta por 2x1, o por grupo, o por, bueno, tenés múltiples posibilidades. Incluso también tenés la posibilidad de que sean pagas por un lado, entradas pagas y entradas gratuitas, y que las dos coexistan. Por ahí puede ser gratuito a través de live stream, a través de un ingreso por YouTube, y paga un evento que se haga cuando nos podamos reunir. Supongamos acá 2 o 3 meses que nos podamos reunir. Bueno, por ahí vos podés tener, ¿no?, esta dualidad de estos eventos híbridos que seguramente se van a ir dando. Vamos a hacer un evento gratuito, se va a llamar entradas generales, va a haber una cantidad de 100 entradas, bueno, el precio es gratuito, y acá te muestra cómo, en qué día está habilitada la compra o poder acceder a esa entrada. Acá hay otras opciones de configuración avanzada que están más relacionadas con, bueno, distinto tipo de descripciones, cantidad mínima, porque por ahí una persona puede pedir más de una entrada. Bueno, es cuestión de que ustedes lo revisen un poco más, guardamos, y ahí se creó el evento, básicamente. O sea, esto era todo lo que nosotros necesitamos hacer para crear el evento en Eventbrite. Fíjense que todavía el evento no está subido a la plataforma, y que tenemos además una vista previa de cómo lo ve la gente a la que le va a llegar esta, si uno le envía esta invitación, ¿qué es lo que le va a llegar? Bueno, le va a llegar esto, ¿no? Esta es la vista previa, dice taller de filosofía, por la persona que lo hizo, acá dice gratis, acá se debería ver la imagen, que veo que no la cargó, porque me apuré y no la cargó, pero bueno, ahí tendría que estar una imagen, es muy interesante que sea una imagen bastante impactante y bastante linda, así que trabajen un poco eso, porque las cosas entran por los ojos, los eventos estos entran por los ojos, ¿verdad? Y bueno, acá estaría toda la descripción. La gente, cuando le llega esto por mail o por WhatsApp, le llega el enlace y hace clic, le da clic a inscribirse, como ustedes. Ustedes, la mayoría, se inscribió, si están viendo sobre todo esto en vivo, se ha inscrito por Eventbrite. Bueno, nosotros hemos usado, o sea, acá le estamos contando el detrás de escena, nosotros hemos usado esta plataforma, hemos cargado los datos de este webinar y usted le llegó un enlace de Eventbrite, hicieron clic en inscribirse y se inscribieron por acá.
¿Y esto qué te permite? ¿Por qué es interesante hacer las cosas por esta plataforma? Porque, bueno, una vez que vos a esto le das publicar, acá haces clic en publicar y esto ya sale para que cualquier persona se inscriba, la plataforma empieza a tomar los datos y la información de todos los inscriptos. Entonces vos te empezás a hacer de una base de datos de personas que se han inscrito a tu webinar, se han inscrito a tu taller, se han inscrito a tu curso. Incluso muchas veces la recomendación es, vos vas a dar estas 4 clases de 2 horas sobre cómo enseñar esta economía personal. Fantástico. Pero por ahí vos te tenés que hacer un nombre, o la gente duda de tu curso, o no conoce cómo hacer la metodología. Si vos haces un evento gratuito por Eventbrite, para que todo el mundo se inscriba, tratás de llegar a la mayor cantidad de gente posible, y después ahí haces algo de una horita, mostrándole de qué va a ir tu curso, y después lanzás tu curso. Y cuando lanzás tu curso, tal vez lo haces por otra plataforma y no por Eventbrite, porque no le querés pagar a Eventbrite lo que te cobra, ¿no? por cada persona que te compre una entrada. Pero bueno, ya haces tal vez una por mail y por WhatsApp y por redes sociales, haces la promoción por ahí, mandando un enlace con una inscripción a un formulario de Google, y bueno, y después llamás a las personas, pero la base de datos inicial te la creaste con ese webinar gratuito hecho en Eventbrite. Entonces, eso es lo interesante de utilizar una plataforma como Eventbrite. Lopi, si estás por ahí, vamos a responder algunas preguntas de esta plataforma, así después podemos seguir viendo otras formas de crear eventos. Vamos a ver si Lopi anda por ahí o no anda por ahí. Bueno. Acá estoy. Ahí estás. Aquí muy estoy. Bien. Fran, bueno, te cuento. Están contentos con la plataforma ahí. Mira, te digo, se salió el sistema, no pude seguir viéndolo, me ponen. En realidad yo te voy a hacer una pregunta que vi que se repetía. Ahí pregunta si solo hay plataformas, esta plataforma es gratuita o paga. Si con la gratuita también podemos cobrar o no. Claro, o sea, la plataforma vos no te cobra nada si vos haces eventos gratuitos. Y si haces eventos pagos, recién ahí te cobra un porcentaje de las entradas vendidas. Entonces, si vos vendés muchísimas entradas, te va a sacar, creo que es un 2% por cada entrada que vos vendés. Si vendés pocas, también te va a sacar un 2% de las pocas entradas que vos vendés. Entonces, en ese sentido, lo que tiene de bueno la plataforma es que no es que te cobra de antemano un fijo por usarla, sino que si vos tenés mucho éxito, te va a sacar un 2% de todo lo que vos vendas. Y si tenés poco éxito, te va a cobrar un 2% de las pocas entradas que vos vendas. Entonces, siempre el impacto va a ser el mismo, ese 2, 4% varía, ¿no? Pero, digamos, tiene la lógica de Eventbrite, es, che, yo te cobro siempre lo mismo siempre y cuando vos ganés, porque la intención es que vos ganes para ellos poder ganar. Bien, sí, me río de ahí la pregunta, dice, decirle a Frank que es muy, muy completo, que no hace falta la consulta, consultarle nada. Me estoy riendo del mensaje, así que esa o es una súper, súper, súper fan tuya. Así que bueno, ¿cómo se maneja con los talleres gratuitos? ¿Cómo? ¿Cómo se maneja con los talleres que son gratuitos? ¿Tiene alguna limitación? Esto, por ejemplo, que creamos un evento de forma gratuita, ¿tiene alguna limitación en cantidad de gente que podemos invitar, en los mails que puede mandar la plataforma? Bueno, yo, no, acá en esto también vos, Lopi, me vas a ayudar, que estás en la parte de comunicación de Secretaría de Extensión y hemos hecho la mayoría de los eventos, en casa con la CEU, de distintos cursos que hemos hecho, y acá ahora con el equipo de conectividad, y hemos utilizado Eventbrite y hemos tenido, no sé, pero hasta 2.000, 3.000 inscriptos y no hemos tenido ningún problema. ¿Vos cómo lo has vivido? Sumate a la charla y contanos también de tu experiencia. La plataforma es muy potente. Nosotros desde la Secretaría la utilizamos muchísimo, todos los eventos los organizamos acá. Tiene algo muy positivo en la plataforma, que es, a medida que vas avanzando en los eventos y vas convocando mucha gente, la misma plataforma te va recomendando una comunidad que tiene, que es la comunidad de Eventbrite, por lo cual
los anuncios se van circulando y la gente va captando de acuerdo a la propuesta que vos brindás. Pero tiene algo muy potente la herramienta, que es la gestión de los participantes. Esta gestión de los participantes, no sé si lo ibas a comentar o ya lo comentaste, Fran, es la posibilidad de hacer mailing con la plataforma. No todas las plataformas te lo dan. ¿Nos querés contar un poco más de eso? Bueno, mira. Ya que vos ahí lo tenés súper claro. Vamos ahí. Suponete que vos ya tenés el evento creado. Vos andás tocando. ¿Viste la solapa donde dice invita y promociona? Sí. ¿Y qué es lo importante de los eventos? Lo importante de los eventos es llegar a la gente y que la gente se entere del evento, porque si no, no los podemos convocar. Una herramienta muy potente que es a través donde ustedes hoy les llegan los correos electrónicos, eso que dice link del evento, falta una hora para el evento, y cuando les enviamos las encuestas, también se las enviamos a través de esta plataforma. Lo que hace ahí es, hay una parte que dice, cuando vos entras a... No sé dónde te metiste, Fran. Bueno, publiqué el evento porque hay una parte que dice enviar mails. Parte de mails que me aparecía borrada mails porque todavía no había publicado el evento. Si querés, abro yo y comparto y muestro desde ahí y les voy comentando. Vemos a ver si ahora me lo toma. Ahí está, ahí ya tenés el panel de control del evento porque está publicado el evento. Y acá en invitar y promocionar, bueno, ahora sí me dice invitaciones por email. Bueno, cuando vos bajas ahí a donde dice promociona, ahí estamos, no sé si se me corta. Bueno. No, se te escucha perfecto, Lopi. Perfecto. Ahí, cuando vamos a esa parte, tenemos la posibilidad de invitar, hacer una invitación a través. En estas plataformas lo que tiene es que te permite hasta 2.000 mails por día, en realidad. Pero cuando vos creas el evento y se integren mucho mayor personas, directamente te manda toda la base de datos que vos generas. Eso es lo bueno que tiene este gestor de eventos. Y es una plataforma muy, muy potente. Mira, Fran, si vos me dejas, yo le voy a compartir una pantalla. Déjame. Sí, ahora te paso. Comparte una pantalla. A ver. Y ahí lo vamos dando en conjunto. Mira, acá tenemos un evento ya, que es el evento donde están todos ustedes. ¿Se ve, Fran, ahí? ¿La gente de otro lado me ve? Se ve perfecto. Bueno, ahí cuando ven el panel de control, que es lo que vos le enseñaste, acá tenemos 5.125 entradas vendidas. En realidad son gente que se inscribió porque el evento es gratuito. 14.736 visitas a la página. O sea que de 14.000 se inscribieron 5.125 personas. Y mira lo bueno de esto. Aquí donde vos fuiste la información básica, después tenemos el detalle, que ahí es lo que vos comentaste, el detalle, muestra cuán importante es este detalle porque muestra de qué se compone el evento. En este caso, potenciando las digitales, y ahí está, clase por clase, qué es lo que nosotros vimos en este curso, ¿no? Y el horario al cual se dicta. Y obviamente que tiene certificado. Esto es muy importante, tomarse el tiempo, Fran, y detallarlo. Pero cuando ya tenemos todo armado lo que vos contaste, hay una parte que dice acá abajo, y si la pueden ver, dice gestionar a los participantes. ¿Ven? Bueno. Cuando tocamos acá en gestionar a los participantes, tenemos una gran cantidad, que después los vamos a invitar a cada uno para que vayan probando, Fran. Pero esta parte que es muy importante dice correo electrónico a los participantes. Esta parte de correo electrónico a los participantes es lo que nos permite a nosotros, con esas 5.000 personas, comunicarnos. Acá nosotros podemos crear un nuevo correo electrónico, y en este caso, mirá, yo tengo este, dice, ¿qué te pareció la charla potenciando aulas digitales? Que va a salir, está programado para que salga ahora a las 17:15. O sea que esto, Fran, va a salir ahora en vivo a las 17:15, el mail.
con la encuesta que ellos tienen que responder. Mirá cuántos destinatarios va a ir esa encuesta, va a ir a 5.125 participantes. ¿Tá? Por eso es importante que usted, y ahora, ¿cómo yo gestiono ese mail? Bueno, este es el mail que le va a llegar a ustedes. Gracias por participar en nuestra conferencia online, potenciando los digitales, el evento, de quién es el evento. Bueno, y va a ir disparado a 5.125, lo cual, si nosotros hacemos un evento y queremos comunicarlo por mail común, el mail no te permite mandar más de 50 mails, Lopi, porque te satura. Lopi, ¿está ahí? Acá estoy. ¿Me ve? ¿Estás por ahí, Lopi? Hemos perdido tu audio. Acá estoy. ¿Me ves? Hemos perdido tu audio, Lopi. No sé si vos no estás escuchando bien. Sí, lo escucho, pero... Perdimos tu audio. ¿Ahora me ves? No. Bueno, hay unos problemas técnicos. A ver, ahora, Lopi. Hola. No se escucha, se sigue sin escuchar. Bueno, cualquier cosa, si lo podés resolver, yo mientras continúo, pero un poco la idea que decía Lopi, me encantó que lo haya podido hacer en tiempo real desde la cuenta de Eventbrite del equipo de conectividad, digamos, porque, bueno, un poco ahí nos está mostrando el resultado de todos estos pasos que yo les estoy contando, es la capacidad de que ustedes, o sea, la capacidad que tiene Eventbrite para que ustedes puedan crear estas listas de mail ya con todos los participantes y con todos los inscriptos al evento. Y directamente enviarles no solo la invitación, sino las encuestas y todos los comunicados que le quieran enviar. Por ahí, ustedes, como yo les decía, hacen como esta primera promoción, ¿no? Este save the date, este agenda la fecha, y le mandan el enlace de Eventbrite. Y todavía ustedes tienen que definir toda la agenda detalladamente, pero ya la gente se empieza a inscribir. Y una semana, 10 días antes del evento, ustedes ya tal vez tienen la agenda completamente lista, y bueno, y en función de eso, pueden, ¿cómo es? Justo estaba leyendo un mensaje que mandó Lopi y me perdí en la idea. Ya tienen lista completamente, como les decía, toda la agenda, y se puede enviar con todos los cambios y demás. Bueno, Lopi me dice que desde YouTube él lo escuchan, así que YouTube así él, yo soy el único que no lo escucho, no sé por qué. Bueno. Pero ver, bueno, cámara, Fran, un poco la idea, sigo sin escucharte, Lopi, veo que mueve los labios. Lo interesante acá es si se va entendiendo, si dentro de todo está bien, más allá de los problemas técnicos que nos están aquejando hoy en día. Es la última clase y por eso la tecnología nos ha jugado en contra. Bueno, parece que soy yo. La gente lo escucha perfectamente a Lopi y soy yo que no lo escucho a él. Bueno, no sabría decirte cómo resolverlo. Bien. Pero a mí se me escucha, Lopi. Al menos decime si a mí se me escucha, si soy yo el que estoy hablando y no se me escucha a mí. Ah, bueno. Bueno, entonces voy a continuar. Lo que no te veo, voy a continuar. No veo la cámara, Fran. Voy a continuar no y después de última vemos, le buscamos la vuelta. Para. No veo tu cámara. Voy a tratar de salir de alguna de mis dos conexiones y volver a entrar a ver si te puedo escuchar. Y, claro. Pero mientras quiero seguir para que la gente no esté ahí media aburrida, expectante, porque nosotros estamos teniendo estos problemas técnicos. Entonces, retomo. Retomo un poco con el antes. ¿Qué hacemos en el antes? En el antes, pensamos en el propósito del evento. ¿Quiénes son los interesados? ¿No? ¿Quién es nuestro público, nuestro segmento al que va dirigido? ¿Cuál es la escala que tendrá? ¿Cuál es la fecha en donde se va a realizar y la mejor plataforma para realizarlo?
el material necesario, qué se le va a entregar a las personas, cómo, cuál es la agenda toda completa, mientras más completa mejor, como nos mostró Lopi, la inscripción al evento, que la pueden hacer desde Eventbrite, o pueden utilizar, de nuevo, por ahí hacen este mix, entre usan por un lado Eventbrite para hacer algo gratuito, y después para salvarse las comisiones de Eventbrite, si bien está bueno todo lo que te da la plataforma, pueden utilizar tal vez Google Forms, y después todas estas acciones de comunicación y de promoción a través del mail, a través de las redes sociales, y bueno, y a través de, del WhatsApp y de todas las herramientas que ustedes pueden llegar al resto de las personas. Así que ese sería el antes, ¿no? A ver, Lopi, ahí te has vuelto a conectar, no sé si ahora te voy a poder escuchar. Ojalá que sí, pues te extraño. A ver, ¿me escuchás? Hola, hola, hola. Sigo sin escucharte, a ver qué cosa. Qué mala pasada. A ver, dame un segundo que voy a hacer otra prueba. A ver, un segundo que voy a probar desde otra conexión. Lopi, a ver si ahora me puedes hablar. A ver, hola, hola, hola. Ahora te estoy escuchando. Estoy escuchando en la compu. Ahí va. Es la compu de la cual hay una de las computadoras que se te ha colgado porque no veo la imagen. Entonces puede venir por ahí el problema. Bueno, si querés, Fran, no sé por dónde venías. Sí. Si querés, Ali, entra de nuevo con la cámara con la que no anda con cámara y volvemos a retomar. Toda la gente nos espera ahí. Me río porque la gente dice no te quieren escuchar. Bueno, no sé por dónde habías quedado, si querés que retome lo de Eventbrite. Ah, si podés, mientras yo resuelvo esta partecita. Yo les voy explicando de nuevo a la gente. Podés darle el apartado final este, sobre todo los mails, que está muy bueno. Bueno, ahí vamos de nuevo. Quiero confirmar si la gente me escucha, quiero saber si me escuchan o no me escuchan ahora. Bueno, vamos a ir de nuevo, es difícil porque no los veo, díganme si me escuchan, y si no me escuchan, me ponen. Si me dicen ok, yo sigo para adelante. Con que me ponga uno, yo sigo para adelante y les termino de explicar. Ahí está. Ahora me ven. Bueno. Quiero ver si me ven. Quiero que me. Ahí está, perfecto. Vamos para adelante entonces. Bueno, les voy a seguir contando. Tenemos ahora, como les decía, en esta plataforma vamos a ver el ejemplo que veníamos viendo respecto al correo electrónico. Le estaba comentando que esta plataforma es muy potente a la hora de comunicar. Lo importante de un evento es que lleguemos a la mayor cantidad de personas. Esta plataforma Eventbrite tiene, si nosotros manejamos base de datos, tiene la posibilidad de que a todos los participantes, ahí no sé si ven que son 5.125 participantes, ahí entró Fran Tranchet de nuevo, ya lo vamos a habilitar, tenemos la posibilidad de gestionar a los participantes. En esta sola, cuando dice gestionar participantes, que es muy importante que ustedes la tengan en cuenta, tenemos varias solapas. Una es pedido, una es añadir participante, una es correo electrónico de los participantes, la lista de participantes, la lista de invitados, la etiqueta de identidad y la acreditación. ¿Qué significa pedidos? Bueno, si yo me meto a la sección de pedidos, vamos a poder ver cuáles son la cantidad de pedidos que vamos a tener en esta plataforma. Entonces, nos va a tirar el listado de cada uno de los pedidos que vemos nosotros y lo que pagó cada uno. ¿Ahí me ves y me escuchás, Fran? Perfectamente, ahora sí. Listo, bueno, y vamos a ver. Si nosotros nos vamos de nuevo y vemos la parte de añadir participantes, si el evento se ha cerrado y queremos añadir algún participante nuevo, vamos a venir acá y vamos a añadirlo nuevamente, porque puede ser que el evento lo haga y no lo deje abierto durante los 6 días que estuvimos nosotros acá,
sino que ahora en este momento yo lo cerré al evento. El día, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, el evento lo cerramos. No se podía inscribir más nadie porque era un requisito. Después tenemos la parte de correo electrónico. Esta parte, que es la que yo les voy a mostrar ahora, es muy, muy importante. Cuando entramos a esta solapa, que dice correo electrónico de los participantes, vamos a crear, yo por ejemplo le voy a mostrar ahora un correo electrónico. ¿Vieron que a ustedes les llega el correo que dice link del evento? Bueno, vamos a ver el link que les llegó hoy. Este es el correo que yo le mandé hoy y salió a las 12 del mediodía. Voy a crear una copia, ¿no? Esta copia que yo creo, o puedo poner crear un correo nuevo, me va a decir el nombre de quién es el que hace el evento, en este caso nosotros, el correo electrónico a donde van a venir redireccionadas las respuestas, que es mi correo, la cantidad de participantes a cuál le voy a enviar este correo y el nombre que yo le quiero poner. En este caso, supónganse, yo voy a hacer una prueba y les voy a enviar, que les va a llegar a usted ahora en vivo, le voy a llegar fin de capa, fin de formación. No, vamos a corregir, es con acento. Y yo puedo mandarle ahora, hola, gracias, gracias por sumarte, el link de la transmisión o el mensaje que ustedes quieran poner. Y ahí puedo enviar un mensaje, un mail de prueba para ver si funciona correctamente y puedo programarlo. Yo quiero decir, bueno, te lo envío ahora, clico en ahora y lo va a enviar. Lo va a enviar a los 5.125 participantes. Pero va a demorar, obviamente, entonces van a ir saliendo por tandas. Quizás cuando ponemos a enviar ahora no le va a enviar directamente. O podemos programarlo y puedo ponerlo en el día que yo quiera que se envíe ese mensaje, por ejemplo, lo voy a poner ahora, lo voy a poner que salga a las 17:30, ¿no? Vamos a un par de minutos, y lo pongo guardar. Ese mensaje se va a programar y ya van a ver cómo se programa. Ahí está, fin de formación, ¿no? Se va a enviar a 5.125 participantes el día y a la hora que se va a enviar. Esto es muy importante que lo armemos y lo programemos bien, porque si es un evento donde tenemos varios días, lo vamos a poder programar de una sola vez y nos olvidamos del correo electrónico y se va a ir mandando todo el tiempo que nosotros lo hayamos programado. Eso está buenísimo porque no tiene límite de correo. Podemos hacer, yo acá, por ejemplo, si ustedes ven, tengo en los correos electrónicos enviados, tengo todos los correos electrónicos que fui enviando durante el día y ya queda la base. Entonces tengo, miren, el primero, los dos días antes del evento, es el recordatorio para el evento. Después tengo el link, falta una hora, ¿qué te pareció? El link, falta una hora, bueno. Y así sucesivamente podemos ir mostrando. Y después también, lo que se puede hacer desde la parte de gestionar participantes, podemos ver toda la lista de participantes, que esto es muy bueno, porque una vez que nosotros tenemos todos los que participaron, la podemos exportar en formato PDF, o podemos también buscar otro formato para descargarla. Se puede descargar en un Excel y ya tener esa lista, por ejemplo, de participantes en un Excel. Y ahí lo podemos ir trabajando al Excel, porque si manejan la herramienta de Excel, la podemos descargar y poder ver quién fue el participante que se inscribió a tal hora, qué cantidad de participantes hay, bueno, y así ir trabajando los listados. Esta plataforma es muy, 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 muy potente, lo cual les recomiendo que después, una vez, estos que tienen tilde son los que tienen que armar una vez y bien. Es decir, hay que poner la información básica, hay que ir bien armando el detalle, hay que ver la página del evento, si va a ser en línea o no, y el tema de entradas que enseñó Fran. Después tienen todas estas opciones para ir analizando. Pueden ver gráficos, les tira informe del evento, un montón de opciones que ustedes pueden ir tocando. ¿Ves? Yo puedo ver la estadística, ¿no? Puedo ver la estadística de un evento, puedo ver en vivo ahora la estadística del evento en el cual estamos ahora, ¿no?
que es muy importante porque nos permite analizar. Por ejemplo, miren, un dato. Acá tenemos todo lo que es los días, ¿no? Y miren ustedes cómo sube y cómo hace un pico. Y dice que este día, que en realidad es el 2 de junio, es donde más visitas tuvo este evento. Hoy estamos a 18. El 2 de junio es cuando más gente se inscribió. Bueno, ¿por qué? Quizás porque nosotros, en este fue el día que dijimos, che, la inscripción se cierra, y quizás ahí la gente empezó a conectarse. Bueno, y así sucesivamente pueden ver un montón de estadísticas que les puede ayudar a pensar ustedes el día de la planificación del evento, cómo fue, cómo se fue formulando esto, pero es una herramienta muy, muy potente y gratuita. Que lo que hay que hacer es, como siempre decimos, meterse y practicar y empezar a ir sondeando. Pero lo más importante que yo les recomiendo de esa plataforma es siempre ser prolijos, utilizar buena gráfica. La gráfica te dice en qué medidas tiene que estar, o sea que ustedes pueden crear la gráfica de acuerdo a la medida. Y también hacer el seguimiento de los correos electrónicos. Porque si creamos un lindo evento, pero no llegamos a nadie, no vamos a tener nadie del otro lado. Así que eso es muy importante a la hora de gestionar estos eventos. Bueno, Fran, continúe. Totalmente. ¿Cómo se nota que sos acá el líder en comunicación? Bueno. Muy claro todo. Uno va aprendiendo y en estos eventos multitudinarios es muy importante. Uno de los días tuvimos un inconveniente que la plataforma no envió los mails en tiempo y forma. Y al no enviar los mails en tiempo y forma, no les llegaba el link. A pesar de que es el mismo link, la gente ya se confía de que el mail va a llegar y por ahí los mails entran a spam por algún problema. Bueno, y siempre hay que darle estas recomendaciones de que revisen el spam, de que vean si el correo ingresó o no ingresó. Así que bueno, esta plataforma te permite monitorear todo eso, que es lo bueno que tiene. Tal cual, bueno, así que es la recomendación. Y ahora en los últimos 15 minutos que nos quedan, pasamos al durante el evento y qué podemos hacer al final del evento y cerramos con el ciclo. Así que bueno, una vez que ya planificamos, que ya creamos el evento en Eventbrite, que ya lo hemos promocionado, llega el día del evento. El ansiado día del evento. ¿Y qué hacemos durante el evento? Bueno, durante el evento tenemos que tratar de, por un lado, por ahí ustedes son los disertantes, ¿no? Entonces, primero que la agenda sea clara, que todo el mundo conozca en qué día, en qué horario, en qué momento pasa cada cosa. Y después, si ustedes se están organizando, bueno, verificar que se esté cumpliendo con esa agenda. Y si ustedes son los disertantes, bueno, están disertando o haciendo, que de nuevo, están haciendo un workshop en manualidades y bueno, que tienen que estar ahí todo preparado y que las cosas se cumplir con el tiempo, tener en cuenta todo eso. Como bueno, ahora hemos tenido, por ejemplo, problemas técnicos y lo hemos rápidamente, de la mejor manera posible, lo estuvimos tratando de resolver. Y también este ida y vuelta de que Lopi dice, pará, se dio cuenta, dice, yo acá ya tengo todo este evento armado, lo muestro y le muestro el caso real, lo cual estuvo muy bueno. Entonces, bueno, saber jugar con estas cosas, saber aprovechar algunas oportunidades, ver que las cosas se estén dando a tiempo, ver que la agenda se esté cumpliendo, tratar de ser lo más prolijo posible. Pero bueno, los eventos son en vivo, pasan cosas, problemas técnicos como no han sucedido, y hay que tratar de salir y de afrontarlo de la mejor manera posible y que se cumpla con los tiempos, con lo establecido, con la agenda, de la forma mejor posible y más digamos, sin fisuras y con la menor cantidad de errores. Entonces, eso es lo que se hace durante. O sea, durante el evento está pasando. Así que hay que tratar de controlarlo, si bien todo puede fallar en algún momento. Y es más, esto en realidad estaba planificado. Yo no lo quería decir, pero que nos falle a nosotros. Internet estaba planificado, porque bueno, para poder mostrarles, ¿no? Es así de práctico este curso. La verdad que quiero una estrellita más en la puntuación. Bueno, ¿y qué pasa después? Bueno, el después es casi tan importante como el antes o como el durante, o a veces incluso más importante. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, ya está, ya pasó el evento, fue un éxito, listo,
todos contentos, vamos a tomarnos algo por ahí, tomarnos incluso hasta virtualmente, en la realidad que vivimos hoy. Pero no, ahí es cuando uno dice, che, aprovechemos todo esto que pasó, aprovechemos que la gente está viviendo un montón de emociones positivas o negativas, de acuerdo a cómo salió el evento. Entonces, está bueno diseñar una encuesta para saber, che, cómo salió el evento, qué le pasó a la gente, lo disfrutó, no lo disfrutó, qué podríamos mejorar, pues tal vez tenemos ganas de hacer otros eventos, otros cursos, otros talleres, otros webinarios, y bueno, y queremos saber, a ver, en qué cosas hemos fallado, y cómo podríamos hacerlo mejor la próxima vez, haber creado más valor la próxima vez. Entonces, para eso tenemos una ayuda que es el formulario de Google. ¿Se acuerdan que el formulario ya lo vimos la semana pasada para tomar exámenes? Pero ahora, de una forma más simplificada, y ahora se los muestro, ustedes crean un formulario directamente, van a Google Drive, hacen clic en nuevo, ahí van a van a más, ahí van a formularios de Google, y el formulario así como viene, o sea, sin prácticamente edición, ya se puede usar. Pueden ir acá a la ruedita, al engranaje, ¿se acuerdan que es la configuración? Y acá solamente van a tildar recopilar las direcciones de correo electrónico para poder armarse una base de datos de todos los que le responden la encuesta, por ejemplo, si es que no están inscriptos por Eventbrite, porque también esa gente está dentro del Eventbrite que ustedes han armado. Entonces, en general lo único que harían es tildar en recopilar las direcciones de correo electrónico, lo otro no es necesario tildar. En presentación, mostrar un vínculo para enviar otra respuesta sería lo único que hay que tildar, ¿no? Acá no te interesa el orden aleatorio, de nuevo, no es un examen, así que con hacerle clic ahí estaría perfecto. Y hacerle clic acá en mostrar vínculo por si quieren enviar otra respuesta. Incluso esto puede estar tildado o no. Está bueno siempre un mensaje, un muchas gracias por haberse tomado el trabajo de haber hecho este tipo de encuesta. Y finalmente, en cuestionario, acá esto no lo tildan, porque de nuevo, no es un examen, no necesitamos puntuación, no necesitamos hacer ninguna de esas configuraciones extra que hicimos el jueves pasado para tomar prueba. Así que guardamos ahí con solamente el tilde de tomar el mail de las personas, podemos pedir, esto no me voy a adentrar en cómo hacer una encuesta, porque ya sabemos cómo ir armándola y cómo usar esta herramienta. Los que no vieron el video el jueves lo explicamos con un alto grado de detalle. Y acá lo que está bueno a la hora de diseñar una encuesta es, che, ¿qué pregunto? O sea, ¿qué es interesante preguntar y qué no? Porque, ¿qué quiero medir yo? Bueno, entonces acá, esta es como un formulario estándar, ¿no? O sea, ¿cómo calificaría el taller? ¿Qué tan probable es que lo recomiende? ¿Cuál es el grado de satisfacción? Por ejemplo, si ustedes están armando un evento y hay otros disertantes, por ahí les interesa saber qué tan buenos fueron esos disertantes. Entonces preguntan sobre esos disertantes y después ustedes toman notas si lo vuelven a llamar o no, por ejemplo. Si es uno el que está disertando, también les interesa saber, uno, cuál es su rendimiento con respecto, digamos, porque uno por ahí dice, yo soy buenísimo, y después la gente, mira, no te tira tomate porque no tiene o porque es virtual, nada más que por eso. Entonces, y acá hay una pregunta muy interesante, ¿en qué podríamos haber hecho mejor? Entonces, yo les quiero mostrar esto con las respuestas o con las encuestas que hemos hecho desde acá, desde el ciclo de conectividad, para ver por qué preguntamos lo que preguntamos y cuál es el sentido que tiene y qué nos permite eso. Entonces, lo haces por el formulario de Google y ¿qué preguntas haces? Bueno, por un lado, la calificación. Esto sería, ¿cómo sentiste este evento? ¿Cómo sentiste la clase 6? ¿Estuvo buena? ¿Cómo la calificarías? Entonces, uno le da una escala lineal de muy malo a excelente, y en función de eso después haces el promedio y uno sabe cómo ha ido esa clase. Entonces, por ejemplo, esto es lo que te da, después cuando uno va a respuestas, en el formulario de Google, te muestra, este es por ejemplo la clase del martes, son los resultados de la clase del martes. Entonces la clase del martes tuvo 1.730 respuestas, estas son las respuestas totales. Y acá por ejemplo con 0 no lo calificó nadie, con 1 nadie, hay una persona que le puso un 2, nadie le puso 3, nadie le puso 4, dos personas le apuntaron con 5, una persona apuntó con 6, y acá 25,7, 145,8, 426,9, y 1.130 personas la apuntaron con 10 a esa clase. Entonces acá sacamos el promedio, o sea, vamos multiplicando, 10 por 1.130 más 9 por 400,
26 más 8 por tanto, y lo dividimos por el total de respuestas, y nos damos que la calificación es de 9,5. O sea, eso es lo que sintió la gente, o sea, muy cerca a 10. La mayoría de las personas, de las 1.730 personas, les gustó la capacitación del martes, ¿no? Entonces, bueno, eso nos da una idea de que estuvo buena la charla. Ahora, otra pregunta que solemos hacer, dice, ¿recomendaría nuestro evento a un familiar, un amigo? En este caso nosotros hacemos la pregunta, ¿recomendaría el evento a otro capacitador? Porque está orientado a capacitadores. Esta pregunta se conoce como el índice de promotores netos, en general es muy utilizado su nombre en inglés, que es el Net Promoter Score. Que lo que te dice es, ¿cuánta gente es un promotor? ¿Cuánta gente va a hablar bien de este evento? ¿No? Entonces, te divide en tres posibles personas que salgan de tu evento. Personas que sean detractores, es decir, que odien tu evento, que hablen mal de él, que no lo quieran nada. Personas que sean pasivos, indiferentes, que básicamente ni fu ni fa, es como, che, hiciste tal evento, ¿qué te pareció? Sí, lo hice, nada más. O sea, no van a hacer muchas declaraciones sobre tu evento. Y promotores, que son personas que le ha gustado tanto tu evento, o sea, ya sea tu curso, tu webinar, tu taller, que van a hablar bien de tu evento y se lo van a recomendar a otros. Entonces, mientras más promotores tengas vos, mejor va a ser. Y si esa cantidad de promotores es mayor a la cantidad de detractores, mucho mejor. Entonces, este indicador lo que hace es toma el porcentaje de promotores y se lo resta a la cantidad de detractores que vos tengas. Y en función de eso te puede dar un número que puede ser negativo, que significa que vos tengas más detractores, más gente hablando mal de tu evento que bien, o te puede dar un resultado positivo, que significa que hay más promotores. Mientras más positivo sea el resultado, mejor es. Y acá hay una escala que se ha creado. Si es negativo, si a vos te da un resultado, un Net Promote Score negativo, y eso es malo, porque hay más detractores que promotores. Ahora, si ya es mayor a 0, ya está bien, ya eso es muy bueno. Si es mayor a 30, está muy bien. Si es mayor a 50, es excelente. Y si es mayor a 70, es excepcional. Y esto que se trabaja mucho en Norteamérica, te dicen que la mayoría de las empresas y en donde se ha medido el Net Promoter Score, solamente, por ejemplo, el 7%, porque esto también se mide cómo se siente el cliente con una empresa, ¿no? Y sobre todo a nivel empresarial, solamente el 7% de las empresas en los Estados Unidos tiene un índice de promotores netos mayores a 70. O sea que realmente es muy difícil tener un alto índice de promotores netos. De hecho, fíjense que la calificación 6 ya te considera un detractor, que uno diría, aprobó esta persona. No, ya es muy, muy negativa, muy pesimista esta calificación, pues hace que uno tenga que subir la vara. Entonces, vamos a hacer rápidamente el cálculo del índice de promotores netos, cómo lo podrían calcular ustedes, y les va a servir para esto, ¿no? Para tener una idea de cuánto se va a propagar su curso y qué también les está yendo. Bueno, este es el índice de promotores netos, los resultados del índice de promotores netos del curso que dimos el martes. Fíjense que detractores es sumar la cantidad que votó entre 0 y 6, hay 9 detractores. Pasivos, no nos interesa para el cálculo la cantidad. Y promotores, hay unos, justo a mí, acá me tapa esto, pero hay 1.590. Y total de respuestas, 1.730 respuestas. Entonces hacemos el cálculo, decimos, porcentaje de detractores es el total de detractores, estos 9, dividido el total de respuestas por 100, 0,52. Porcentaje de promotores, 1.590, o sea, sumás todos los que te puntuaron con 9 o con 10, los dividís por el total y los multiplicás por 100. 91,91. Y después haces la resta entre estos dos. La resta en este caso nos da que el índice de promotores neto de la clase número 5 fue 91. Igual acá les cuento que, por suerte, en todo este ciclo que estamos teniendo con conectividad, todos los índices de promotores neto de todas las clases han superado los 90 puntos. Es decir, que si nosotros después tenemos que hacer un informe sobre cómo se realizó, cómo se dio este evento, y bueno, el informe va a estar muy buen puntuado, porque, o sea, si más de 70, tener un índice de promotores neto mayor a 70, significa que es excepcional lo que vos has hecho, bueno, en este caso ha superado los 90 en cada clase. Esperemos
que en esto también, que nos acompañen y acá también nos voten positivamente. Pero bueno, esa es la idea de por qué hacemos esas preguntas. Ahora ustedes saben por qué hacemos esas preguntas, y ustedes también las pueden hacer, ya sea en sus cursos, en sus talleres y en sus webinars. Y después hay una pregunta abierta que siempre me gusta hacer, que es cómo podríamos hacerlo mejor. Esto, nuestra lógica es, no esperemos que las personas se quejen. Vayamos y seamos proactivos y busquemos esa queja. Che, ¿qué podríamos mejorar? Contame, y lo que vos me cuentes lo voy a tomar como un regalo, porque vos te estás tomando el trabajo de decirme cómo ser mejor persona. Cómo ser mejor persona, cómo ser mejor orador, cómo ser mejor docente. Así que gracias por responder esta pregunta. Y en función de eso, por ejemplo, acá hemos visto que dice desarrollar aplicaciones mencionadas con más especificidad. O podrían explicar un poco más el resto de las herramientas. Por lo menos si son gratuitas o no, si se deben loguear o no, si son para compu celular. También, así como explicó la edición de imágenes, podría haber explicado algunas de edición de audio y edición de video. Bueno, acá hay otros comentarios que dicen que les gustó. Esto está todo relacionado con la clase del martes. Acá otra persona dice nada. Saben que son geniales respecto a profundizar los temas, que muchos comentaban, sería interesante que se diese el curso de cada herramienta individualmente. Bueno, la clase del martes tenía esa lógica de ser global, porque nosotros no sabemos con qué nos encontramos del otro lado, qué intereses hay. Pero después, cuando leemos estas preguntas abiertas, están diseñadas para eso, para decir, che, hay un gran interés en que demos tal vez una clase puntual en edición de video. Vamos a hacer eso. O hay un gran interés que demos en edición de sonido. Bueno, a ver, busquemos a los expertos, pues también aquí hay otra realidad. Yo hice un vistazo general y después di imágenes, que era con lo que me sentía más cómodo y sabía, pero ahora, si vamos al caso de edición de sonido, y tendremos que traer a alguien que lo sepa utilizar mucho mejor a Audacity o a otra herramienta de edición de sonido que sea interesante. Entonces, ustedes tengan esto presente, ¿no?, a la hora de hacer sus encuestas de sus talleres al terminar el taller, porque va a ser algo que les va a brindar muchísima información para crear mejores eventos. Y ya para ir terminando, dentro del después, entonces diseñan y envían la encuesta, tengan presente al menos estas tres preguntas, tenganlas presentes, ¿no? Las preguntas eran relacionadas a cómo te sentiste con el evento, cómo nos calificarías con el evento, si se lo recomendaría un familiar o un amigo, y alguna pregunta abierta de cómo se podría mejorar. Luego se hace un análisis de la información, que es como yo les acabo de mostrar acá ahora. Vamos analizando gráficos, vamos analizando tendencias, vamos viendo qué pasó entre clase y clase, vamos viendo los comentarios. Bueno, se van haciendo resúmenes de esto, se pueden agarrar y hacer distintos gráficos, ¿no? Que permitan que sea más fácil. Sobre todo esto, si vos sos el que creás el evento y lo tenés que poner a otro, bueno, eso te va a servir. Si no, para vos mismo, tal vez la profundidad del análisis es vos mismo pasando la encuesta y sacando las conclusiones para vos mismo, ¿no? Pero bueno, podés hacer el informe de lo más detallado a lo más informal que te resulte cómodo. Bueno, se crean los informes, se hace una base de datos. O sea, si bien Eventbrite te puede ayudar muchísimo en esto de manejar y gestionar a todos los inscriptos, por ahí también está, por si vos utilizaste tal vez otros medios, o si vendiste entradas por distintos medios, y no solamente en Eventbrite, siempre está bueno tener una base de datos simple, sencilla, que se pueda hacer en Excel, o se pueda hacer mismo en la hoja de cálculos de Google, que vendría a ser el Excel que está ahí en Drive. Y finalmente, no es que acá se terminó todo, sino que ya te invito a que pienses en el siguiente evento. O sea, ya está, terminaste exitosamente un evento, analizaste toda la información, todos los aprendizajes que te dio, y bueno, ya puedes hacer otro, ya puedes empezar a pensar en cómo lanzar el próximo curso, el próximo taller, el próximo webinar, y seguir teniendo impacto en tu sociedad, y seguir ayudando, y seguir brindando todos esos conocimientos que para vos son tal vez hasta muy simples y lo dominás muy fácilmente, pero que otros allá afuera seguramente lo necesiten. Así que bueno, espero que esta clase les haya gustado. Disculpen por algunas interferencias técnicas que hemos tenido, y muchas gracias por soportarme en estas últimas tres clases, porque hoy Frontalini yo pensé que se iba a quedar y que le iba a dar él. Así que bueno, gracias por todo. Vamos a algunas preguntas finales ahí que podés llegar a tener, Lopi. Bueno, en realidad están preguntando más por el material y eso. Creo que la clase estuvo súper clara, así que estamos ya casi en horario. Déjame que, a ver si la gente tiene alguna otra pregunta que vaya
tirando por ahí, pero me gustaría, mientras la gente tenemos un pequeño delay con YouTube, siempre me gustaría decirles a todos los participantes que están del otro lado que el material lo vamos a cargar ahí en la descripción. Voy a compartir pantalla un segundo para mostrarles. Aquí en los videos de conectividad van a poder ver que en la parte de abajo está la descripción del video y ahí tienen la carpeta con el material. Si nosotros le damos clic, se va a abrir esta carpeta y lo que vamos a obtener acá va a ser todo el material cargado día por día. No lo van a ver hoy porque lo estamos formateando para poder cargarlo. O sea que seguramente en el transcurso de hoy y mañana ya van a tener reflejado el material ahí para que ustedes puedan verlo. Ver, aquí se abre un Drive donde va a aparecer directamente el material. Aquí hay la parte 1, y van a cargarse el resto de las cuatro clases que van quedando. Así que quédense tranquilos que lo vamos a poner en línea a eso. Y por otro lado, importante que recordarles que para la certificación de este curso, que es una certificación de asistencia, les recuerdo que tenían que estar inscriptos al evento, o sea que los que no estuvieron inscriptos no van a poder recibir certificado en esta instancia, pero quizá más adelante se vuelva a repetir y vamos a poder otorgarle el certificado de asistencia. Y tienen que completar las 6 encuestas. Estas encuestas están disponibles en los videos. Ahora se va a sumar, ya la encuesta tiene que haber llegado por mail, pero se va a sumar a la descripción del video la última encuesta. A todas las personas que hayan estado inscriptas y hayan contestado las 6 encuestas, le vamos a otorgar el certificado de asistencia que va a ser de manera digital y se lo vamos a enviar a la base de datos que ustedes pusieron. Por eso es muy importante que siempre todas las encuestas pongan correctamente el nombre, revisen y pongan correctamente el número de documento. Tienen tiempo de hacerlo hasta mañana, todo esto, si vieron los videos y contestan la encuesta y están inscritos, contesten de manera prolija y que el número de documento tenga todos los números correctos, porque si no el certificado no lo vamos a poder emitir de manera correcta y vamos a ir en un ida y vuelta de corrección de certificados, y lo cual no es la idea. Bueno, estamos ya por terminar, así que agradecerte, Fran Tranchet, ha sido un placerazo, la verdad que siempre estar con vos y ir caminando estas aulas virtuales juntos, a mí me encanta porque más allá que nos conocemos de memoria y quedamos clases juntos, todos siempre aprendo de las cosas que vos vas comentando y las cosas que vas trayendo acá. Recién estaba atento a las estadísticas que tiraba y cómo manejaba eso, así que me parece genial. Más allá que nosotros tuvimos estadística, en ingeniería siempre es importante refrescar y siempre está buena la visión de otro, y en este caso un excelente profe como es Fran Tranchet, que la verdad que es un lujazo tenerlo con nosotros hoy dando clase. Así que bueno, Fran, te dejo para que des las últimas palabras y le des el mensaje a la gente. Bueno, simplemente gracias a la gente de Conectividad, a la UTN por la posibilidad, y a los que están del otro lado por seguirnos, por estar ahí, por sus preguntas, por sus consultas, por su buena onda siempre. Así que ya saben mi mail y mis datos de contacto por si necesitan algo más. Estamos ahí a la espera, y que no se preocupen por el material, que ahora ya le estamos dando formato, lo estoy bajando en PDF todo junto con Fran Frontalini, y se lo vamos a estar subiendo entre hoy y mañana, lo van a tener, está ahí todo enlazado, pueden hacer clic, van a entrar a todas las páginas que hemos estado mostrando, así que con eso se queden tranquilos que el material va a estar. Bueno, Fran, muchísimas gracias, agradecer principalmente a la Secretaría de Conectividad y al Ministerio de Coordinación del Gobierno de la provincia de Córdoba, agradecer a la Secretaría de Extensión Universitaria de la UTN, del cual somos parte nosotros, que siempre nos permiten trabajar con muchísima libertad y poder plantear el contenido que les acercamos a ustedes a través de estas capacitaciones. Así que bueno, agradecerle a todos los que están presentes y nos veremos próximamente seguro en
otras formaciones. Por ahí sigan el canal de comunidad y también si quieren pueden sumarse al canal de la Secretaría de Extensión. Así que bueno, los esperamos. Estamos muy contentos de haber sido parte de estas 6 clases y poder entrar a su casa, ustedes, para potenciar el trabajo excelente que seguramente como docentes y como trabajadores de la educación hacen ahí. Así que mi aplauso para ustedes que están del otro lado y que nos han aguantado en estas formaciones y poder aportar ese granito de arena a lo que están haciendo ustedes, que es un trabajo súper noble y que nosotros nos sacamos el sombrero y lo reconocemos mucho. Así que bueno, le agradecemos. Gracias a todos, gracias Frank. Manda muchos saludos Frontalini, está en otra charla, ahora justo en vivo en el canal de la Secretaría de Extensión, pero les dejo muchos saludos y muchos cariños. Todas las consultas van a ser contestadas, quédense tranquilos, denos tiempo que tenemos que evaluar quiénes han sido y quiénes se inscribieron y quiénes contestaron todas las encuestas. Y una vez que tengamos toda esa base de datos, vamos a hacer los certificados y los vamos a enviar por mail al mail que, con el mail que se inscribieron. Así que eso es importante que lo hayan puesto de manera correcta. Saludos a todos, nos vemos en la próxima capacitación. Gracias, Fran. Gracias a todos los que están del otro lado. Nos vemos. Chau, que anden bien. Chau, Fran, nos vemos. Gracias. Chau.